Estamos aquí reunidos para celebrar la Eucaristía, lugar de encuentro con el Señor. Agradecerle al Señor la semana que ha pasado por los encuentros que hemos tenido a lo largo de esta semana con Él. Y pedirle al Señor que siga aumentando nuestra fe, para que la fe ilumine la vida. Por eso, antes de escuchar las palabras de Dios, vamos a pedir perdón por nuestras faltas. Hoy el Evangelio nos recuerda la oración del Padre nuestro. Pedimos perdón por las veces que no hemos vivido en medio de la vida cotidiana a través de estos sencillos, esta oración que hemos aprendido desde nuestra infancia. Y decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre bueno, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y llévanos a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Perdona misericordiosamente nuestras ofensas y otórganos aquellas gracias que no hemos sabido pedir y tú sabes qué necesitamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del profeta Jonás. Jonás sintió un disgusto enorme y estaba irritado. Oró al Señor en estos términos: Señor, ¿no es esto lo que me temía yo en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sé que eres compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, que te arrepientes de las amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida. Más vale morir que vivir. Respondióle el Señor: ¿Y tienes tu derecho a irritarte? Jonás había salido de la ciudad y estaba sentado al oriente. Allí se había hecho una choza y se sentaba a la sombra esperando el destino de la ciudad. Entonces hizo crecer el Señor un ricino, alzándose por encima de Jonás para darle sombra y resguardarle del ardor del sol. Jonás se alegró mucho de aquel ricino, pero el Señor envió un gusano cuando el sol salía al día siguiente, el cual dañó el ricino que se secó. Y cuando el sol apretaba, envió el Señor un viento solano bochornoso. El sol hería la cabeza de Jonás, haciéndole desfallecer. Deseó Jonás morir y dijo: más vale morir que vivir. Respondió el Señor a Jonás: ¿Crees que tienes derecho a irritarte por el ricino? Contestó él:
con razón siento un disgusto mortal, respondió el Señor. Tú te lamentas por el ricino que no cultivaste con tu trabajo y que brota una noche y perece la otra. Y yo no voy a sentir la suerte de Nínive, la gran ciudad que habitan más de 120.000 hombres, que no distinguen la derecha de la izquierda y en la que hay gran cantidad de ganado. Palabra de Dios. Tu Señor eres lento a la cólera y rico en piedad. Tu Señor eres lento a la cólera y rico en piedad. Piedad de mí, Señor, que a ti estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Tu Señor eres lento a la cólera y rico en piedad. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atienda la voz de mi súplica. Tu Señor eres lento a la cólera y rico en piedad. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Tu Señor eres lento a la cólera y rico en piedad. Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos deje caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues qué bueno volver a encontrarnos después de la última visita que hice aquí, que fueron unos ejercicios espirituales, me parece. Correcto. En el mes de febrero. Ahorita tengo que revisar la tarea de algunos. Ahora estoy recordando, ahora que estoy viendo el que me dijo febrero, me acordé que tenemos una tarea pendiente. Estoy seguro que la hizo. Con alegría, pues, estamos aquí reunidos. Pues en medio de este lugar, que es un lugar sagrado y seguro, en el cual yo sé que están recorriendo las memorias con un álbum de fotografías, un libro de fotografías que están preparando para imprimir, y el cual, bueno, pues estuve viendo hace pocas semanas. Como siempre, nos reunimos alrededor de la Eucaristía para pedirle al Señor que sea misericordioso con nosotros y nos permita estar en comunión con Él. Es como la gran esperanza de todo aquel que busca crecer en la fe. Señor, que tu misericordia me alcance y que yo pueda experimentar que aún siendo un pecador, tú me permites estar en comunión contigo. Por eso que para nosotros tiene como un sabor tan especial el poder pues celebrar la Eucaristía en medio de la semana, hacer como esta parada y como volver a fortalecernos en la fe para que nuestra mirada delante del mundo, como profesionales, como hombres de familia, como compañeros de camino, pues pueda tener esa mirada de fe, esa mirada de esperanza que solamente nos la puede regalar la comunión con el Señor. Y por eso cada Eucaristía pues siempre comienza con la palabra de Dios, porque la palabra es como, ¿verdad?, la que nos permite tener ese horizonte de vida. Es como ese sol que busca iluminarnos y regalarnos esa luz interior y permitirnos como descubrir el camino que el Señor de alguna forma nos quiere regalar y por el cual estamos llamados a ser alcanzados.
Hoy hemos escuchado la oración del Padre Nuestro. Es para mí, yo creo que la oración como que nos une con Jesús de Nazaret, con ese misterio de Dios hecho carne en medio del pueblo de Israel. Y para mí la frase más bonita del Evangelio de hoy es como los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar, enséñanos a orar. Ahí se reconoce que Jesús de Nazaret era un maestro, querían aprender a orar como Juan el Bautista también había enseñado a sus discípulos a orar. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Hemos escuchado hoy al iniciar el Evangelio. Y me gusta porque vemos que los discípulos quieren aprender de Jesús. Jesús, tú que eres un hombre de oración, tú que te vas al monte, te retiras en el silencio, enséñanos ese camino de comunión con el Padre. Enséñanos el camino. ¿Sí? Por tanto, vemos como una actitud de discípulo, de aquel que quiere aprender, como de estudiante que se siente delante de un maestro con la necesidad de dejarse enseñar. Dejarse enseñar. Enséñanos a orar. Y a mí me parece que el secreto de Jesús estaba justamente en esa respuesta que en un momento le da pues a otros de los que se acercan a él y le preguntan a Jesús: Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Le preguntan a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús, que sabe que todo se ha revelado en la ley, dice: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. O sea que vemos cómo Jesús hace de dos mandamientos uno solo: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Y Jesús de Nazaret, esa ley, que de alguna forma ya la conocía el pueblo de Dios, ya la conocía el Sanedrín, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, de alguna forma la novedad de Jesucristo en el modo de revelarnos el rostro de Dios es que esta oración, que este mandamiento que ya se conocía, los une y de la mente bajan al corazón. Y al afectar la vida de Jesús, afecta su horizonte de vida radicalmente. Vemos cómo Jesús de Nazaret hace de estos dos mandamientos uno solo. Y al hacer un solo mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo, es imposible entender la vida de Jesucristo si no es ese hombre que cada cierto tiempo tenía que salir solo al monte a orar, hacer silencio, subir a la montaña, subir al monte, retirarse en medio de la noche, hacer silencio y buscar, cultivar esa intimidad con el Padre. Y al mismo tiempo ese hombre que sale al encuentro del otro. Yo recuerdo en teología cuando nos decían cuántas veces Jesús sale a orar al desierto, al monte, cerca del lago. Muchas, innumerables veces, habría que contarlas detalladamente en uno de los evangelios para ver más o menos cuántas veces fue. ¿Cuántas veces fue Jesús a almorzar, a comer, a dialogar con una persona en medio del camino? ¿Cuántos encuentros tuvo Jesús a lo largo de su vida? Muchos. Innumerables fueron los encuentros. Por tanto, vemos que Jesús de Nazaret, para conocer de alguna forma la novedad de Dios a través de él, vemos que no se puede separar su relación con el Padre de su relación con las personas que están a su alrededor. Y a mí me parece que ese camino le enseñó la oración del Padre Nuestro. O sea, la oración del Padre Nuestro nace de una experiencia de vida. Si amo a Dios incondicionalmente, si yo me siento amado por el Padre, es imposible no perdonar a mi prójimo.
Si yo realmente me siento amado por Dios, si yo me siento hijo, criatura, en relación con el Creador, es imposible, de alguna forma, ver a uno como extranjero, ver a uno como excluido, criticar, rechazar o juzgar. En el corazón de Jesucristo había espacio para todas las personas. Y eso fue motivo de escándalo. Eso fue motivo de rechazo. De alguna forma, su modo de vivir la vida, su modo de acoger las personas, hombres, mujeres, extranjeros, sanos, leprosos, endemoniados, fue motivo de escándalo. El modo en que él vivió su vida. Y eso se nutría de una forma de eso que el Padre le iba revelando en medio del silencio. Por eso que la oración del Padre Nuestro para mí es una oración que nos habla de la vida de Jesús. Jesús comparte con sus discípulos su experiencia de vida. Por eso para nosotros la oración del Padre Nuestro es una oración que nos pone en contacto con la fuente. ¿Cuál es la fuente? Jesús de Nazaret. Es el que nos mueve, es el que de alguna forma ilumina nuestras vidas y el que tiene que iluminar nuestro modo de proceder. Y eso es un desafío constante. Por eso la importancia de cada año hacer ejercicios espirituales, de hacer silencio, de encontrarse con Él. ¿Por qué? Porque sabemos que en medio de las relaciones humanas siempre habrá ciertas dificultades. La diversidad cada día es más fuerte en medio de esta sociedad, es más fuerte dentro de la familia. Y acoger todas estas novedades desde la fe implica como tener esa mirada misericordiosa de Dios sobre nosotros. Eso fue justamente lo que a Jonás le costó aceptar de ese Dios, que perdonó pues, a ese pueblo de Nínive. Esa fue la mirada que Dios tuvo también sobre el pueblo de Nínive. Esa fue la mirada que Jesús tuvo sobre el pueblo de Israel, sobre los extranjeros y sobre los israelitas. Y esa es la mirada que el Señor nos quiere regalar a nosotros. La oración del Padre Nuestro nos tiene que dar ese regalo interior de sentirnos amados incondicionalmente por Dios, ese Padre que nos ha creado, que nos ama, que nos cuida incondicionalmente, pero que nos lanza a la vida. Es el Dios que se reveló en Jesucristo, que nos invita al monte a orar, que nos invita a hacer ejercicios espirituales, que nos invita a detenernos durante la semana en medio del camino, pero para poner su amor en práctica. Y comienza e insiste en la importancia del perdón y la reconciliación. Si seguimos leyendo lo que viene justo después de estos versículos en el Evangelio de San Lucas, vamos a ver cómo vuelve a insistir en la importancia del perdón. ¿Por qué? Porque para que el Evangelio tome vida, pues tenemos que ser capaces de siempre vivir ese camino del perdón y la reconciliación. Y eso es un desafío. Comenzando conmigo como jesuita y sacerdote, hay que revestirse de mucha paciencia para uno como que no perder los estribos dentro de esta cuadra. Uno lo sabe también, ¿verdad? O sea que, de alguna forma, para nosotros, en este seguimiento de Jesús, es un desafío mantener la comunión entre los compañeros jesuitas. Siendo sinceros, ustedes nos conocen, nuestras casas son abiertas, o sea que nosotros no vivimos en ese monasterio que no se sabe qué pasa detrás de la puerta, o sea que todo el mundo, de alguna forma, en la compañía y con usted, con los colaboradores cercanos, con los laicos comprometidos, con ustedes, pues nuestras puertas son abiertas y conocen nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y eso nos enriquece, nos enriquece. Y por eso saben que para nosotros es un desafío vivir el Padre Nuestro. Es un desafío vivirlo como comunidad cristiana en seguimiento al Señor. Y por eso para nuestro camino y nuestra experiencia de vida no es diferente a la de ustedes. Por eso para nosotros es tan importante siempre tener una comunidad, en este caso como la de ustedes, como referencia.
porque también nos invita a perseverar en la fe y a no dejar de insistir en que al Señor, en que el Padre nuestro se haga carne de mi carne, porque al final estamos llamados a encarnar la palabra de Dios y que la palabra de Dios se vea a través de los hechos, que no vamos a convertir a las personas, como dice Francisco, por la palabra, sino por el testimonio de Dios. Por tanto, esta oración del Padre Nuestro es una oración que yo creo que hoy es un desafío para la Compañía de Jesús. Una de las últimas cartas que nos ha dado el Padre General Nuevo, Arturo Sosa, es justamente que la vida y la misión del jesuita no se pueden separar. Eso es como que uno dice, bueno, eso es como una verdad conocida, pero en el modo en que se está presentando hoy en la Compañía de Jesús, en nuestro instituto, es una novedad, que de alguna forma la vida tiene que ser acompañada de la misión, y la misión no puede de alguna forma destruir la vida, porque hemos visto cómo compañeros, por trabajar tanto, por tanta entrega a la misión, en algún momento como que la vida se desnortea y se pierde el horizonte. Y por eso se nos insiste tanto que nuestra vida retome su esencia, que es justamente esa comunión con Dios, esa comunión con el Señor, y que a partir de ahí entonces nos lancemos a esas fronteras en la educación, en lo social, en lo espiritual, con los profesionales. Y solamente desde ahí se puede entender este sentimiento. Por tanto, vamos a pedir al Señor que nos haga humildes. Eso es lo que yo pido. Y lo que pide en esta mañana: Señor, enséñame a orar, que por el hecho de que soy religioso, no me las sé todas. Tengo que aprender. Por tanto, que me enseñes a orar para que el Padre Nuestro tome como novedad, tome vida en nuestro caminar. Y que yo nunca olvide que mi relación contigo se tiene que reflejar en mi relación con las personas que tú pones en mi camino. Jamás, jamás. No podemos seguir a Jesucristo y aislarnos del mundo. Por eso estamos en medio de esta realidad. Por tanto, que el Señor nos siga enseñando a orar, y que siempre agradezcamos ese amor incondicional del Padre y esa llamada a vivir en comunión con nuestros hermanos. Que así sea. Amén.